Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los que están ya por aquí presentes y puntuales. Vamos a esperar nada más un minutito que se incorporen la mayoría, porque todavía me faltan como unas 12 personas para que se conecten. Así que terminen ahí de cenar, de tomarse su cafecito, que ya vamos a empezar. Vamos a ver un tema nuevo, vamos a recordar temas de la semana pasada para ponernos en contexto del descanso que tuvimos. Y comenzamos. Un minuto les vamos a dar nada más. Lo voy a presionar ahorita en WhatsApp para que se conecten. Bienvenidos y buenas noches. Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a empezar saludándonos porque venimos de no vernos, más bien dicho, 2 días. Espero que hayan podido descansar, que vengan con la pila. Yo sé que ya es tarde y que ya tuvimos otras actividades y otras labores en el transcurso del día, pero vamos a tratar de agarrar batería una horita más para que podamos avanzar. Ya estamos súper adelantado con este diplomado, ya solo nos quedan, bueno, esta es la sesión número 12 y ya pues solo nos quedarían 4 sesiones para poder finalizar ya este diplomado con éxito. Vamos a saludarnos para ver qué tal tuvieron su fin de semana. A ver, Sandrita, Amelia, vamos a ver qué tal le fue, ¿descansó? Pues casi no, licenciada, yo me toca trabajar siempre el fin de semana. ¿Sábado, pero domingo trabajando? Sí. Pero gracias a Dios, acá estamos. Eso, excelente. Vamos a ver, vamos a saludar a Jorge Guzmán. También le ha de tocar trabajar, ¿verdad, Jorgito? Sí, me toca los fines de semana todo el día. ¿Dar cursos? ¿Verdad? Sí, doy cursos todo el día sábado y todo el día domingo. Ay, Dios santo. ¿Todo el día? Sí. ¿Presenciales? Sí, presenciales. Imagínese, ¿verdad? Cuando puede uno descansar y no es lo mismo descansar entre semana, ¿verdad? No, no es lo mismo, no es pero lo mismo. Ahí estamos, ¿verdad? Lo importante es que hay trabajo, ¿verdad, Jorge? Porque hay días, exacto, que no hay. Así, exacto, con lo que nosotros hacemos, usted sabe que a veces no hay, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, qué bueno que tuvo ahí trabajo. Entonces, Melvin, ¿qué tal, cómo estuvo su fin de semana? Siempre trabajando. También. Pero ya sí, hasta sábado, eso sí, ¿verdad? Ya domingo se descansa. Qué bueno, descansó el domingo. Sí, ya pasé con la familia. Vaya, excelente. Pues miren, a mí también me ha tocado duro ahora, porque empecé desde las 8 hasta la ahorita que acabo de terminar con los de la universidad. No he parado, solo paré de 12 a 2 de la tarde, que es mi hora de comida, de ahí de 2 a 6, de 6 a 8, y ahorita que vamos de 8 a 9 y de 9 a 10. Y ahí termina el día. Pero bien, miren, aquí contenta, ¿verdad?, de tenerlos de nuevo por aquí. Qué bueno que lograron algunos descansar, otros qué bueno que lograron trabajar, ¿verdad? Hay que aprovechar que hay trabajo. Vamos a comenzar ya esta sesión. Voy a tomar asistencia, por favor, cuando lo vayan mencionando. Yo creo que sí, hasta la mayoría. Todavía siento que me faltan como unos 5, pero vamos a tomar asistencia para ir avanzando. Y voy a comenzar con, permítanme, voy a ponerme acá para la fecha que es.
Alejandra Priscila Orellana. Presente. Alex Giovanni Miguel Garay. Presente. Dina Verónica Mos de Argueta. Presente. Fátima del Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Presente. Fernando José Gutiérrez Escobar. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Iris Marina Cabrera de Ramos. Buenas noches, presente. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Presente. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente, buenas noches. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Jorge Armando Guzmán Mejía. Jorgito, ¿todavía sigue por ahí? Ha puesto en WhatsApp que tuvo problemas con la computadora. Ah, bye. Gracias. Ya se va a conectar. Ok, excelente. Gracias. Jorge Arturo Ramírez Bernal. José Arturo Ramírez Bernal. José Arturo Ramírez Bernal no está. José Daniel Rodríguez Rodríguez. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Buenas noches, presente. Buenas noches, Carla. Lisette Stephanie Criollo Guzmán. Presente, Lic. María Berenice Rodríguez de Saldaña. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, ya la anoto, permítame, ahí estamos. Hoy sí. Melvin Giovanni Toledo. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Miriam Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Presente. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Presente. Wilber Rolando Torres Bonilla. Wilber Rolando Torres Bonilla. Xenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Ok, excelente. ¿Alguien que acaba de entrar que no escuchara su nombre? Nadie. Ok, estamos bien entonces. Bien, vamos a comenzar. Hoy nos toca la sesión número 12, métodos de medición de retorno de inversión. Antes de comenzar con tema nuevo, vamos a recordar un poquito el tema visto el día viernes, la metodología Inbound Marketing, para que hagamos un repaso, ¿verdad? Ya que venimos de descansar sábado y domingo, va a ser un repaso breve y después pasamos pues a los métodos de medición de retorno de inversión. Vamos a hacer algunos ejercicios numéricos así rapidito, solo para ir comprobando la fórmula que vamos a ver ahora, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo
la metodología inbound marketing, a ver qué recordamos de este contenido. Vamos a ver, voy a hacer unas cuantas preguntitas para ver de qué se acuerdan. ¿Qué dijimos que es el inbound marketing? Vamos a ver, ¿qué dijimos que es el inbound marketing? Podemos revisar nuestros apuntes, ¿verdad? Lo que ustedes hayan captado de la información que vimos ese día. A ver, ¿qué dijimos? Vamos a ver, Melissa, vamos a ver, Melissa. Explíquelo con sus palabras. Lo que recuerdo del inbound marketing es el que usa tradicionalmente los medios de comunicación. ¿Qué tradicionales? Usa tradicionalmente, dice, los medios de comunicación. Ajá. Más o menos estamos bien por ahí en una parte. A ver, ¿qué más? ¿Qué más recordamos? Licenciada, será una, que entendí que era una, un método para captar la atención de los clientes. Sí, contactar con personas, correcto, que se encontraban en un proceso de compra, dijimos, ¿verdad? Como la principal finalidad. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos? Atraer a los futuros clientes. Atraer a futuros clientes, muy bien, Carla. Vamos a ver, Iris. También hay una comunicación bidireccional. Uh-huh. Y hacia el público objetivo. Correcto. Hablamos también, vamos a ver, aquí les voy a hacer otra pregunta clave, vamos a ver. Hablamos de cómo funcionaba el inbound marketing, ¿se recuerdan? Les compartí un video, no sé si, bueno, varios, ¿verdad? No sé si los alcanzaron a ver. Pero estábamos hablando de cómo funcionaba el inbound marketing y decíamos que este proceso, o más bien que el mercado ha ido adaptando estos cambios que hemos vivido poco a poco, ¿verdad? Y decíamos que de la misma forma podría decirse que el origen del inbound marketing era la respuesta, digamos, a los cambios en este proceso de compra. Y hablábamos de que este proceso no solo representa el modo en que los consumidores compramos, sino que reflejaba también el proceso de decisión y la manera en que vivimos en cada fase. Desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato de un servicio. Y entonces hablábamos del tema de la funcionalidad, ¿verdad? Hablábamos de que primero buscaba provocar con contenido, con creación de contenido, a desconocidos. Hablábamos de que después buscaba atraer a estos desconocidos por medio de la exploración, que se hicieran visitantes y que teníamos que usar palabras claves, blogs, redes sociales. Después hablábamos de que estos visitantes teníamos que convertirlos y que los teníamos que hacer que tomaran la decisión de comprar, ¿verdad? Y ahí es donde íbamos ya a la parte del ganar, que compran y se convierten en clientes. Y después estos clientes se enamoran de nuestra marca y hacen una difusión y funcionan como clientes promotores de diferentes formas y con diferentes instrumentos, mencionábamos en esa ocasión. También hablábamos de algunas diferencias, estas sí se las tienen que poder, de algunas diferencias entre el inbound marketing y el outbound marketing. ¿Se acuerdan que mencionamos como 4? A ver, ¿quién se acuerda cuáles eran las diferencias? Por ahí ya mencionó alguien lo del marketing tradicional, pero expliquémoslo, a ver cuáles eran las diferencias, a ver quién se acuerda. Vamos a ver, Iris, ayúdenos. Yo me recuerdo que, por ejemplo, el inbound marketing está más relacionado a los medios digitales y el otro que ya no me acuerdo cómo se llama. Es más que todo medios tradicionales como periódico, televisión, radio. Correcto, ahí está la aclaratoria, ¿verdad? Para quien había dicho al principio, creo que fue Melissa que lo enfocó más a lo tradicional, ¿verdad? Y lo que acaba de decir Iris es bien importante. A ver, ¿qué más? Ya vamos a hacer bien la aclaratoria.
¿Quién más? ¿Qué otra diferencia se recuerdan? Aquí están los comentarios de los compañeros, miren que están participando. Vamos a ver, Jamie. También mencionó que en el inbox se enfoca en el usuario, en compradores potenciales, en cambio el otro, pues no sé pronunciarlo, se enfoca en la marca y el producto. Ajá, el Advan. Advan Marketing. Ahorita, vaya. ¿Por ahí había alguien más levantando la mano? Nadie más. Bien, para recordarles nada más rapidito, ¿verdad? Para pasarnos ya a tema nuevo. Decíamos que el Advan Marketing sí utiliza los medios tradicionales para alcanzar a sus clientes, que podía ser la radio, la televisión, el periódico, y que el Inbound Marketing empleaba más los medios digitales, Melissa, por ahí para que no se me vaya a confundir, como los blogs, las redes sociales o los buscadores. Y decíamos que el Advan se centra en la marca y en el producto, y que el Inbound se centraba más en el usuario y en el cliente potencial. Y también dijimos que el Advan Marketing, la comunicación era unidireccional y que en el Inbound era bidireccional, que también por ahí ese sí lo dijeron bien ese dato. Y hablábamos que las campañas de Advan Marketing solían ser masivas y dirigidas a un gran público, mientras que las campañas Inbound Marketing suelen ser segmentadas y dirigidas al público objetivo. Y por ahí ya lo pusieron en el chat, yo ya lo vi. Así que por ahí estábamos bien en algunas respuestas. Hablábamos de las etapas de la metodología Inbound y ya las mencionaron por ahí Fernando, que dijo atracción, conversión, educación, cierre y fidelización. Creo que como dos mencionó por ahí. Y dijimos que íbamos a hablar de las estrategias de Inbound Marketing que se necesitaban. Y les dije, lean de eso, a ver qué leyeron. Vamos a ver. ¿Qué leyeron de la fase de la atracción, de la fase de la conversión, de la fase de la educación, de la analítica de resultados? ¿Qué leímos? ¿Alguien leyó acerca de estas fases? Ok, Melisita. Muy bien, ya leí lo que me puso. A ver, ¿quién leyó? ¿Quién leyó? ¿Quién leyó? Sobre las etapas, sobre estas fases. ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nos vamos a quedar solo con lo que vimos en clase, pues? Ya voy a poner las asistencias para los que se van conectando. Jocelyn. Gabriela. ¿No leyeron? Ok, pues. Jocelyn, Gabriela. Licenciada, que no era de la segmentación que íbamos a leer. No, ese fue el jueves. Sí, ese fue el jueves. De las fases les dije que podían leer otro poquito más para extendernos, pero bien. Ni modo, ahí leemos para mañana. Vamos a pasarnos ya a tema nuevo porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Pero ya lo habíamos medio hablado, hablamos un poco de las etapas. Lo que pasa es que yo les dije, lean un poquito sobre las fases, a ver si les queda chance. Les dije. Bien, voy a compartir pantalla para que podamos, permítanme. Para ver el tema nuevo, espérenme que no puedo, no sé por qué. Vaya, hoy sí. Vamos a ver métodos de medición del retorno de inversión. Ahí estoy ya presentando pantalla. En esta parte vamos a platicar un poquito del ROI con base en, para que entendamos un poquito el tema de la conversión también. Con base en el ROI es posible que planifiquemos de repente metas basadas en resultados tangibles. Y hay que entender si está o no valiendo la pena con esta parte del ROI invertir en determinados canales de difusión. Entonces, el ROI viene siendo el significado como el retorno sobre la inversión, creo que lo mencionamos en otra clase,
y decíamos que esta es una métrica usada para saber cuánto, digámoslo así, la empresa ganó a través de sus inversiones, o sea, cuánto viene de regreso, pues, ¿verdad? Cuánto invertimos, cuánto gastamos en los costos y cuánto recuperamos. Entonces, para calcular el ROI, es necesario levantar los ingresos totales, sustraer de estos los costos y finalmente dividir ese resultado por los costos totales. Yo les voy a compartir un video cuando termine la clase para que lo vean, donde les explica un poquito más todavía acerca de todo lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a conceptualizar qué es el ROI, para que vayamos ahí haciendo nuestro propio concepto como lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué es el ROI? El ROI es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o cuánto dinero la empresa ganó en las inversiones hechas, ya sea en anuncios pagados, nuevas herramientas, entrenamientos, etc. Depende de lo que inviertan. Ahorita vamos a decir estos ejemplos. Anuncios pagados, nuevas herramientas, entrenamientos y otros, digámosle así, y otros. Entonces, acá, de esta forma, nosotros podemos saber cuáles inversiones realmente valen la pena y cómo vamos a optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. Entonces, la métrica es importante porque permite que evaluemos como ciertas iniciativas, ¿verdad?, que contribuyen con los resultados de la empresa. De la misma forma, con base en el ROI, es posible, digamos, planificar metas ya basadas en esos resultados tangibles y entender si de verdad está valiendo la pena o no invertir en determinados canales. Si nosotros entendemos esa parte, entonces vamos a saber para qué sirve el calcularlo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el ROI? Existe una fórmula simple para calcular el ROI que consiste en ROI igual a ganancia menos inversión sobre la inversión. Ahí se las acabo de poner en pantalla. Ganancia menos inversión sobre la inversión. ¿Cómo podríamos hacer un ejercicio de repente aquí? Por ejemplo, imaginémonos que la ganancia, y saquemos papel y lápiz y una calculadora y todo para que lo vayan haciendo ustedes ahí, ¿verdad? Imaginémonos que la ganancia de nuestra empresa ha sido de $100,000. Todos anotando ahí para que hagan el ejercicio. Entonces el ROI lo vamos a calcular. La ganancia fue de $100,000. Entonces tenemos $100,000 de ganancia. Y lo tenemos que restar, le tenemos que restar la inversión inicial que fue de 10,000. Le tenemos que restar la inversión inicial que fueron $10,000. Y vamos a utilizar la forma. Y entonces la fórmula nos dice que tenemos que dividir ese resultado después por la inversión, sobre la inversión, perdón. Entonces son entre 10,000. Entonces, cuando lo hacemos así, primero, ¿verdad?, tenemos que hacer la de arriba y después la de abajo. Entonces, 100,000 menos 10,000, ¿cuánto es? 90,000. 90,000 entre 10,000. 9,000. ¿Cuánto les da? No, les da 9,000. ¿Están hablando en serio? No, a mí me da 9. 9, ¿verdad? Vale, entonces da a 9. Entonces quiere decir, ¿verdad?, en este ejemplo, que la inversión fue de 9 veces. El retorno de la inversión fue de 9 veces la inversión inicial. Quiere decir que ganamos 9 veces lo que invertimos, porque solo habíamos invertido $10,000 y ganamos 90,000.
Ganamos 9 veces lo que invertimos. Ese es nuestro retorno de inversión. Entonces, si lo multiplicamos por 100, si este 9 lo multiplicamos por 100, para obtenerlo en porcentajes, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 900. 900. 900% de retorno. ¿Ya han oído ustedes cuando dicen, le estoy ganando el 100%, dicen, de lo que invertí? Es porque ya han hecho el retorno de inversión. Entonces aquí le están ganando 900% de lo que invirtieron. O sea, que se convierte a dólares en 90 mil dólares. ¿Sí? Hasta aquí vamos a ver, ahí queda clara la fórmula, o si no, hacemos otro ejercicio con otros números, ¿verdad? Hagamos otro ejercicio, porque esto es importante, es una fórmula aparentemente sencilla, pero tenemos que entender cómo se lee y por qué sale así, por qué salen esos resultados, ¿verdad? A ver, voy a dejar de compartir para verlos, no los veo, así no me gusta. A ver, hagamos otra. Tengo una duda. No sé, ¿verdad? De este tema no he leído mucho. Pero tengo la duda si, por ejemplo, al efectuar la operación de la división del numerador con el denominador, el ROI tiene que dar 1 o puede dar arriba de 1. Es decir, podemos tener fracciones 2.1 que al multiplicarla, ya nos da cierto porcentaje, por ejemplo, 90 mil o lo que usted estaba diciendo. No le comprendo la pregunta. Repítamela. Si el ROI puede dar, va arriba de 1 o solamente hasta, por ejemplo, 10 nos puede dar el producto de la... de la división. No, es que vaya, por eso les puse la fórmula. Acuérdense que la inversión, cuando hablamos de inversión, para responderle también a Jorge, la inversión es lo que nosotros invertimos, incluyendo ya los costos, o sea, lo que nosotros gastamos para producir, para entregar, o sea, cuánto gastamos en total para comercializar, por decir algo, X cosa, X producto, X servicio, o sea, aquí los números nunca, no es que siempre le van a pegar redondo, porque va a depender de lo que usted invirtió y de lo que usted ganó. Ahora, si usted invierte, por decirle algo, cantidades en dólares, con centavos, eso es el dato que usted tiene que poner, o sea, la fórmula se sustituye en los datos numéricos que usted ocupe. Si nosotros tenemos, por ejemplo, porque Jorge me pregunta, pero en la ganancia, ¿qué incluye? Los gastos fijos y las variables. O sea que en esta parte, Jorge, como lo estamos enfocando en el tema del marketing digital, es lo que usted invierte en, de repente, en publicidad en el Facebook, ¿verdad? Lo que usted invierte en publicidad. Entonces, si usted invirtió, por ejemplo, ¿qué? $50. Pero de esos $50, la gente le compró y cuando usted hizo números de lo que entró de dinero de regreso, fueron $200, por decirle algo, gracias a esa publicación que usted puso en Facebook, entonces ya usted viene y hacen el ROI. Vaya, supongamos, hablemos del Facebook. Supongamos que usted invierte $50 en anuncios pagados. ¿Ya? Pero de esos anuncios, usted logra detectar que ingresó $500. ¿Ya? Gracias a ese anuncio, a esas publicaciones. Viene usted entonces, hace 500 de ganancia menos $50, son 450. Váyanlo haciendo, por favor, en la calculadora. Son 450. Y esos 450 yo los tengo que dividir entre esos $50 que invertí, para ver cuánto gané, ¿sí? Para ver cuál es mi retorno, pues, de inversión. 450 entre $50, ¿cuánto les da?
A ver, ¿cuánto les da? 9. 450 entre 50. Sí, 9. 9. ¿Sí? ¿Seguros? Voy a hacer. 9. Sí, eso da. Vaya, entonces, sí. 450 entre 50 son 9 veces. ¿Ya? Ahora, si pusiéramos menos dinero. Si pusiéramos que ganamos solamente. Si pusiéramos que ganamos $250 menos 50 de inversión. Entre 50 son 4, ¿ya? Si pusiéramos que ganamos 250 menos los 50 que invertí, son 200. Entre $50, 250 me da 4, ¿verdad? 4, ¿verdad? Entonces gané 4 veces lo que invertí por 100. Son 400%. Sí lo quiero sacar en porcentaje, pero normalmente es saber cuánto ganó, cuánto le retornó de lo que usted invirtió. O sea, 4 veces lo que usted invirtió. O sea, vale la pena. Pues si vamos a recibir 4 veces lo que yo invierto, vale la pena invertir en esa publicidad de $50. Lo mismo fuera si fueran de repente que gastos de producción, por decirle algo. ¿Cuánto usted gastó en producción, en producir X producto? Gastó en, digamos, en mano de obra, en material, en este, en, si logra tener un dato exacto. Acuérdese que a veces el tema de pagar la luz, el agua, el local y todo eso, también lo puede considerar. Pero esos son gastos fijos, como dice Jorge Guzmán. O sea, esos son gastos fijos que tienen que estar ahí para la compañía, porque no solo tenemos un área de producción, o sea, ahí trabaja la recepcionista, el vigilante, la gente de qué, de recursos humanos, o sea, son gastos fijos. O sea, la producción en sí de un producto X es lo que se toma en cuenta. ¿Cuánto nosotros vamos a invertir en esa producción? Si ahí, si voy a tener distribución nueva, si voy a pagar publicidad, todo lo que yo gaste para una sola cosa, y no podemos meter todos los gastos fijos, porque si no, pues esos son gastos, ya pues, ya son gastos fijos de la compañía no solo la determina el área de ventas, ya, sino cuánto, y por eso es que esto se enfoca, lo estamos enfocando el ROI, porque nos vamos a meter en otro rollo, este ROI lo estoy enfocando en el tema del marketing digital, ya, en lo que vamos a, en ver, ¿cómo nos va a regresar el dinero que yo invierta en mis campañas publicitarias, en mis blogs, en mis redes sociales, en mis anuncios publicitarios digitales, si voy a meter publicidad en Facebook? ¿Verdad, Jorge? ¿Quería preguntar algo? Sí, sí, pero ya lo acaba de aclarar usted, ¿verdad? Que si continuamos con el tema, nos vamos a meter en otro rollo. El Ajá. asunto era que yo lo estaba viendo desde el punto de vista de la estructura de un presupuesto. Puesto, ajá, me imagino. Que lleva costo fijo, costo variable, la suma de los dos me da el costo de producción. Uh-huh. Y ese costo de producción lo divido entre las unidades producidas. En las unidades producidas serían cuántos clientes me compraron. Cabal. Para saber cuánto le voy a ganar a cada cliente. Y ¿verdad? Ahí cuando ya saca esos datos finales ya puede sustituir en la fórmula. Pero ajá, tiene que sacar sí. todos esos datos finales, ¿verdad? Exacto, gracias. Ajá, pero sí la puede usar cuando ya tiene todos esos datos. Bien, continuamos. Gracias, Jorge. Continuamos. Entonces, ahí está la fórmula. Pensando en que les pueda servir cuando ya ustedes paguen publicidad o en su sitio web también, dependiendo que ingresen, ¿verdad? ¿Por qué es importante obtener el ROI? ¿Por qué es importante que obtengamos el ROI? Miren, el ROI es un indicador eficaz cuando se trata de calcular el retorno de una acción, digámoslo así, y puede ser aplicado a todas las inversiones, que es lo que le acabo de decir a Jorge.
desde aquellas hechas en campañas de marketing y eventos hasta en, digamos, mejorar la infraestructura de una empresa o citar algunos, de repente, algo que nuevo que usted quiera vender o lo que usted quiera producir. Entonces, cuando evaluamos una empresa, los inversores también van a ver el ROI. Si de repente usted anda buscando un accionista, un inversionista, lo que le van a pedir es el ROI, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es fundamental saber cuánto vamos a ganar para saber si la inversión vale la pena, para saber si meterme en ese negocio de accionista o de socio vale la pena. Entonces, hay que estar atentos a este indicador porque permite que la empresa planee sus metas con base a resultados posibles de alcanzar, observando los rendimientos, ¿verdad? Entonces es importante, por eso es que teníamos que ver al inicio que vimos el método SMART, porque si no tenemos objetivos y no hay rumbo, no podemos llegar a alcanzar nada. Entonces todo viene de la mano, ¿verdad? Entonces acá es importante que nosotros sepamos bien los resultados para ver qué es lo que buscamos alcanzar. Poder identificar también el tiempo que las inversiones demoran, ¿verdad? Para traer el retorno. No es que hoy voy a invertir y mañana voy a tener los $100,000 de ganancia o los $90,000 de ganancia. Tiene todo un tiempo y hay que ver en ese método SMART en cuánto tiempo estoy mentalizada bajo mis objetivos que voy a tener ese retorno. Hay que tener en mente también que la empresa debe entender lo que el ROI significa para ella y cómo la métrica influencia en los objetivos. Entonces, trazar esas métricas realistas y monitorearlas constantemente es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener desde ahí metas realistas. Entonces, un consejo para poder multiplicar el ROI es optimizar la optimización de la conversión. Ese es uno de los consejos, la optimización de la conversión. Ahí estamos. Ahora, en esta parte, el beneficio más inmediato de la optimización de la tasa de conversión, o sea, en este caso sería la mejora de una página, ¿ya? O inclusive de todo un sitio web para que el mismo genere, digámoslo así, más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que toda la gente que me visita en mis redes sociales, después me visite en mi sitio web y que esto se convierta en ya sea suscriptores, compradores, dependiendo de lo que hagamos en el sitio. Si es una tienda de ventas online, que sean compradores, ¿verdad? Que sí realmente compren lo que yo vendo, ya sea un producto tangible o un producto intangible o un servicio o una suscripción del canal, lo que usted venda. Pero, ¿cuál es la relación entre la tasa de conversión y el ROI? ¿En dónde, digamos, encajan estas dos piezas? Entonces, aquí hay que optimizar la conversión, digamos, de nuestras páginas, de nuestros anuncios, de las campañas de email marketing que hagamos, los posts de los blogs, los posts en las redes sociales, otras acciones de marketing digital que hagamos. Entonces, esto de aquí significa generar más resultados, lo que impacte directamente en el ROI. Entre nosotros tengamos una campaña de email marketing bien elaborada, ahí vamos a ver esa conversión, esa optimización. Entonces, ahí es donde ya nosotros tenemos los beneficios, digámoslo así, de la optimización de la tasa de conversión. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, que vamos a tener mayor lucro, más presupuesto para el tráfico y mayor maniobra para el costo por clics. Entonces, en esa parte, cuando nosotros ya sabemos bien los beneficios, hay que entender para qué, ¿verdad? O sea, estos beneficios, ¿cómo podemos jugar con ellos en el marketing digital? Entre mayor lucro tengamos, no solo aumenta la facturación, sino que también la ganancia sobre la inversión es mayor, porque utiliza la misma estructura para traer más resultados. Más presupuesto para el tráfico, por supuesto que va a haber más presupuesto. Combinar el crecimiento en el tráfico como optimizar la tasa de conversión es poderoso para las empresas, porque al generar más dinero para invertir en tráfico, obtenemos también más conversiones. Generar más dinero puede invertirse más en tráfico y así sucesivamente. Si nosotros generamos más dinero, podemos invertir más en tráfico, más en campañas publicitarias, más en email marketing, obviamente, ¿verdad? Por eso es que tratamos de
generar más dinero también. Y cuando hablamos de la mayor maniobra para, digamos, costos por clics, al mejorar, digamos, más conversiones y ventas, tenemos más dinero. Y si tenemos más dinero, podemos pagar más visitas con anuncios pagados. Y así tener poder de negociación mayor, digámoslo así, en algunas subastas de Google, por ejemplo, ¿verdad? De ahí está la otra parte, en donde hablamos de la importancia, ya la importancia de calcular el ROI en el marketing digital. La importancia de calcular el ROI en el marketing digital. Ahí está. Ahí está. El ROI mejora la toma de decisiones. El ROI permite analizar resultados y proyectar futuras acciones. El ROI nos permite conocer qué medios están resultando más rentables. Optimizar el presupuesto en base al ROI, y el ROI se puede medir en todas las plataformas del marketing digital. Entonces, cuando hablamos de que mejora la toma de decisiones en base al análisis del retorno de la inversión, se debe optimizar las acciones ejecutadas en una campaña de marketing digital. Incluso modificar por completo una estrategia. Conocer con precisión la efectividad de cada acción que permita evaluar la rentabilidad de la inversión en ese caso o en cada caso de los que invirtamos. El ROI permite analizar resultados y proyectar futuras acciones. Nos permite conocer, o nos va a permitir, digámoslo así, conocer qué medios están resultando más rentables. Ya un análisis pormenorizado de cada acción, digámoslo así, detallado, incluida dentro de la estrategia digital, nos permitirá también evaluar la rentabilidad de cada acción promocional implementada en relación siempre a la inversión que hagamos. Entonces, en base a estos resultados, se podrá proyectar, digamos, la inversión en futuras campañas y asimismo los riesgos. Ahí vamos viendo si realmente nos funcionó y lo volvemos a hacer, o si mejor cambiamos la estrategia. Y cuando hablamos ya de optimizar el presupuesto en base al ROI, ya la medición tiene que ser exhaustiva, ¿vea?, de la campaña. Nos va a permitir optimizar el presupuesto asignado en el marketing, y en base a ese análisis de resultados y a una segmentación bien precisa, ya podremos invertir el dinero en los canales que sí son adecuados, sin necesidad de aumentar el presupuesto de forma alocada o desproporcionada, ¿verdad? Y cuando hablamos ya el ROI, de que el ROI se puede medir en todas las plataformas de marketing, es una de las claves de la estrategia digital, que es que sea omnicanal, es decir, que tenga presencia en los diferentes canales online. Ya cuando hablamos de omnicanales, que tenga presencia en varios canales online como web, blogs, redes sociales, etcétera. Entonces, todas estas plataformas ofrecen sistemas de medición que permiten calcular el ROI de las acciones realizadas. Entonces, en definitiva, digamos que el ROI define el éxito de una campaña, y por eso debe de ser un punto clave a tener en cuenta dentro de una estrategia de marketing digital para empresas. Ahora, digamos que también tenemos que tomar en cuenta la importancia del ROI para una agencia de comunicación digital. Normalmente, cuando hablamos de marketing digital, hablamos de que está hecho para las empresas o las agencias de publicidad que se dedican solo a esto. Ahora, cuando somos un emprendimiento pequeño, obvio, no tenemos el presupuesto como para ir a pagarle a una agencia. Entonces es cuando nosotros empezamos como a prepararnos de manera empírica, nosotros solos, a averiguar, a ver videos, a ver tutoriales, que hay un montón en las redes sociales. Si tuviéramos tiempo, le pusiera yo todos los videos que yo veo cuando me interesa hacer algo de este tipo, ¿verdad?, de este tipo de marketing digital. Hay muchos tutoriales que nos ayudan, como por ejemplo a usar Google Analytics. Ahora estaba viendo yo uno del Facebook Pixel. O sea, hay un montón. Entonces, de cosas que usted puede poner en su página web, que obviamente las agencias tienen una gran experiencia porque se dedican solo a eso. O sea, ese es su negocio. Entonces, ¿por qué? Porque la importancia del ROI para una agencia de comunicación digital es eso es lo que les da el ROI a ellos, ¿verdad? Porque ese es su trabajo. Entonces, además de medir el impacto de una campaña, digamos, de marketing
En cuanto a reacciones, sentimientos o clics, también es de gran importancia conocer el alcance. Entonces, por ello es que mediante los KPIs es que ellos pueden medir y cuantificar el rendimiento que tuvo una acción de marketing digital. Entonces, los beneficios de calcular el ROI ya en una agencia de comunicación digital, porque ya ellos utilizan herramientas como más grandes, entonces por ende los beneficios son un poquito más notorios, digámosle así. Entonces el ROI le permite a ellos conocer cómo es importancia entre las redes sociales en una estrategia de marketing digital. Entonces con el ROI ellos pueden tener como agencia una visibilidad de dónde se han utilizado los recursos económicos, permite conocer las ganancias que se generan a lo largo de cada, digamos, campaña, y gracias al retorno de inversión se puede conocer como mejor las percepciones que los clientes están teniendo en las campañas publicitarias. Entonces, esto para ellos es como el pan de cada día, porque eso se dedica. Ahora, para optimizar también podemos tomar en cuenta la optimización del Facebook Ads y lograr un mayor retorno sobre la inversión ya cuando hablamos solo del Facebook, ¿verdad? Aquí para que más o menos tengamos un ejemplo de cómo, de qué o qué es el Facebook Ads. Aquí se los presento para los que manejan, no tienen sitio web y manejan más las redes. Espérenme que no sé por qué no me cambia la lámina. Ahí está. Para los que manejan más esta parte, acá la rapidez en el Facebook Ads, la rapidez y la facilidad para crear nuevas campañas y la velocidad con que los resultados aparecen, principalmente como comparamos, digamos, esas acciones pagadas con canales orgánicos, digamos que son grandes atractivos que convierten a Facebook Ads en una oportunidad accesible a cualquiera que quiera comenzar a anunciar sus productos o servicios. Sin embargo, es por esta facilidad, digámoslo así, que frecuentemente encontramos personas que no consiguieron en estos canales el resultado esperado. Entonces, por ello es que a veces no creemos que una nueva inversión pueda tener un retorno positivo, pero a veces es porque también o no hemos segmentado bien o no hemos formulado bien lo que queremos de la publicación. Entonces, esto sucede principalmente por la falta, digamos, de alineamiento de esta inversión con la estrategia de marketing que sí queremos implementar de la empresa. Entonces, lo que lleva a las campañas no optimizadas y sin objetivos claros a que no se logren los resultados esperados. Entonces, en todo caso, es necesario entender que los anuncios no venden por sí solos. Es necesario entender la dinámica de esta herramienta y el perfil del público. Entonces, por eso es que aquí es importante que entendamos el perfil de mi público objetivo para tenerlo presente en cada canal y así tengamos como las optimizaciones y buenas prácticas que harán diferente los resultados. Pero si no hemos ni segmentado bien mi página y o tengo bien poquitos, o por, no sé si fue en este grupo que una compañera nos decía que había publicado un anuncio en su red social y que lo habían visto no sé cuántas personas, pero que al final solo una persona había comprado. Entonces, ¿cuántas personas nosotros tenemos en nuestro Facebook que realmente siguen mi marca porque la consumen, porque les interesa o porque la necesitan? O simplemente yo creé mi página y la empecé a compartir con todas mis amistades. Miren, yo no me acuerdo cuántos tengo en el Facebook de amigos porque eso no, ya ni lo veo, porque como ya ni lo uso ni para eso, no les puedo decir ni cuántos años tengo ya de no agregar a nadie nuevo. No agrego a nadie nuevo. Entonces yo tengo ahí, póngale que con suerte tuviera 450 amistades agregadas. Pregúnteme de esas 450 cuántos me hablan o a cuántos veo yo o con cuántos todavía tengo alguna relación, ni siquiera con 100. Oigan bien lo que les digo, ni siquiera con 100. Entonces, esa gente que yo tengo en mi Facebook personal no son mis clientes potenciales. Ese no es mi público objetivo. Entonces, cuando yo voy a crear una marca, voy a crear una página, tengo que hacerlo pensando en la gente que realmente necesito en mi público. Por ejemplo, yo que les digo que he creado mi marca de mercadóloga, a mí me interesa que me sigan mis estudiantes de las diferentes empresas en las que yo trabajo.
Mi objetivo ahorita no es monetizar mi página, mi objetivo es que sea una página académica mientras comienzo a crecer, ya como una página académica, informativa, como un blog donde pueden encontrar información útil para la carrera que estudian. Entonces, esa es mi finalidad, pero primero mi blog lo tengo desactivado. Tengo que activarlo de nuevo, pero lo quiero activar ya con mi página bien formulada y además que ya tenga yo mi sitio web. Entonces, cuando ya tengo ya todas estas herramientas útiles, ya voy a poner yo, vaya, primero voy a comenzar con mi mercado. A lo mucho que le puedo decir son a 20 personas de mi círculo, pero para empezar, pero pues, ya lo tengo, de hecho, pero ¿quiénes serían? Mi esposo, mi hermana, mis mejores amigas, las que saben a lo que me dedico, pero no me voy a poner a mandarle la invitación a 450 personas que tengo en mi Facebook. Si de esos más de la mitad, o sea, casi el, ¿qué? 90% de la gente no saben ni siquiera que soy mercadóloga, ni a qué me dedico, porque no son mis círculos cercanos, simplemente son amigas con las que me gradué del colegio, amigos que conocí en esa temporada, algunos otros ex compañeros de otros trabajos de hace años, pero mis amistades, mis verdaderas amistades, que saben a lo que me dedico, ni ellas me funcionaría, bueno, una tal vez, porque ella da capacitaciones y a veces me pide material, porque me dice, mira, ella da recursos humanos, pero a veces me dice, mira, me pidieron algo que lo enfoque en el tema de liderazgo, ¿tenés algo? Y yo, vaya, sí, ya le doy lo que tengo, vaya, mira, prepáralo así, así, y ya lo prepara, me dice, mira, ¿qué me sugerís para tal taller? Vaya, hace esto, pero de todas mis amistades les puedo decir que una podría interesarse en el material que yo subiría en mi página. Entonces, eso es lo principal, ¿verdad? Optimizar bien, segmentar bien para ver de qué manera nos va a servir. Las herramientas para calcular el ROI. Una agencia de comunicación digital utiliza algunas herramientas para calcular el ROI en cuestión del social media. Y la mayoría, bueno, la que yo más uso es el Google Analytics, pero también está el Facebook Pixel y está el Hootsuite Impact. Pero este, fíjense bien, yo del tercero realmente nunca lo he usado. Hoy estuve leyendo y se ve bastante interesante, pero para los que vamos comenzando en esta parte, yo recomendaría más el Google Analytics. Y ahora que estaba yo, me puse a ver desde mi página de Facebook, quería ver lo del Facebook Pixel, que funciona para que usted tenga un código para que lo pueda tener enlazado con la página web. Pero entonces comencemos primero por hacer nuestra página web. Ya tenemos nuestras redes sociales, ok, chévere, las vamos a usar. De hecho, vamos a ver el tema de las campañas de Facebook en una de estas sesiones. Entonces, cuando ya tenemos nuestro sitio web, ya podemos ir enlazando todas estas herramientas. Entonces, yo les recomendaría que comencemos con el Google Analytics. Ahí, ese gratis. Comencemos con ese para que vayamos ya trabajando el tema de la página web. Ahora, yo les recomendaría también que si pueden, ¿verdad?, lleven algún diplomado que sea para la creación de página web. Ahora ya lo enfocan un poquito con el marketing digital, pero también es bueno llevar solo el puro, así como hay cursos de Excel, hay unos cursos que son específicos para la creación, o le dicen la maquetación de las páginas web. Entonces, ese les puede servir para que ustedes puedan como hacer su sitio web y ya después le va a ir usted ahí ingresando todo lo que haya ido adquiriendo de los diferentes cursos de marketing digital que ustedes tomen. Hay unos cursos de marketing digital que son más prácticos. Búsquenlos. Aquí creo que hay un maestro que da uno que es propio de Inbound Marketing, creo. Ya les voy a buscar bien la información. Entonces, hay que seguir complementando el conocimiento. No nos quedemos solo con este de 16 horas teórico, porque las prácticas en la plataforma son también en base a la teoría, pero hay otros que ya les implica un poquito más aprender de social media y del community manager. Entonces, hay que seguirlo estudiando. Entonces, yo les recomendaría que se queden ahorita, ya empecemos a trabajar traveseando su página web. ¿Qué es y para qué sirve el Google Analytics? El Google Analytics es una herramienta de análisis y seguimiento de sitios web más utilizados en el mundo. Se integra con otros servicios de Google como Ads
Con él es posible monitorear el perfil de quienes acceden a su sitio web, páginas más visitadas, conversiones, dispositivos, ciudades y otros datos. Miren, cuando yo llevé la maestría, este Google Analytics todavía no estaba tan fortalecido como ahora. A mí me tocó hacer un blog en otra plataforma X que nos proporcionaron en la U, pero el año pasado que ya me metí de lleno a estudiar este tema del Google Analytics en la Davidia, allí sí ya hicimos la página web en grupo con unos compañeros ya en esta herramienta, y les digo que tiene muchas bondades que pueden ser explotadas. Así que yo les recomiendo que la usen. ¿Cómo se usa? Fíjense que crean ustedes una cuenta en Google Analytics. De ahí añaden el nombre, el URL e industria del sitio web que desean analizar. Añaden una vista de la propiedad. Añaden un código de seguimiento, ahí les va diciendo todo. Hay unos tutoriales que están la guía escrita y está el video para que ustedes puedan ir viendo. Y ahí les va dando cómo lo van haciendo. Añaden el código de seguimiento directamente después de la etiqueta, ¿verdad?, del sitio, y de ahí visita el portal del Google Analytics que hagan y verifican el código, cómo funciona. Entonces, ¿cuál es el costo de esta herramienta? Esta herramienta, digamos que es gratuita. Tiene, digamos, una interfaz bien amigable, de fácil integración con otros productos de Google, altísima capacidad de procesamiento de datos y permite extraer informes también personalizados para diferentes necesidades. Entonces, yo les recomendaría que esta es la que empiecen ya a travesear, y también si pueden, ¿verdad?, y les llama la atención el Facebook Ads, y también lo del Facebook Pixel, ¿verdad?, que también es una buena herramienta. Yo ahora la estuve investigando un montón y me llamó la atención lo del Facebook Pixel. Por temas de tiempo no lo agregué en la presentación, pero sí encontré unos tutoriales muy buenos que, si quieren, se los puedo compartir en el WhatsApp para que vean los videos. Y el del ROI, ese sí lo logré apartar para podérselos compartir. Ya se los voy a pasar el video para que tengan un poquito más de información. Se los voy a pasar aquí al WhatsApp. Voy a dejar de compartir un momentito. Y descárguenlo. Yo no lo logré descargar, pero sí lo tengo con el YouTube. Ahorita se los paso para que lo puedan ver, porque por temas de derecho de autor no los puedo presentar yo acá en la clase, ¿verdad? Pero véanlo, y ya les voy a compartir el que encontré de Pixel, de Facebook Pixel, y les voy a compartir el que encontré también de Google Analytics, para que puedan empezar ustedes a usar la herramienta, ¿verdad? Pero básicamente lo importante también de las herramientas es, ya cuando las aprendemos a usar, es de verdad ver el tema de cuánto invertimos y cuánto ganamos, ¿verdad? Porque sí requiere de mi inversión, no es solo crearla y ahí la voy alimentando y ya, no, o sea, si queremos de verdad lograr seguidores, lograr personas que me compren por esos medios, que me logren, como dependiendo de lo que usted busque con eso, que me sigan, que me compartan mi contenido con otra gente, hay que invertir en ciertas campañas, hay que hacer email marketing, para hacer un e-commerce hay que tener todas estas herramientas a la mano, pero hay que invertir, hay que hacer publicidad pagada, anuncios pagados, blogs pagados. Entonces no es solo que empecemos con uno que no tenga costo, pero lo importante es irle invirtiendo y ver que eso traiga un ROI de regreso, ¿verdad? No solo de ir soltando plata, sino también de ver ese retorno, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a seguir con la otra sesión. Por favor, vean el video. Ya les voy a mandar qué es lo que vamos a ver mañana para que comiencen a investigar un poquito y que participemos mañana en clase. Se cuidan y pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.